a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Jenny, les quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, a los que ya son parte de esta familia y de esta comunidad hermosa, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy quiero comenzar este video agradeciéndole y mandándole un saludo muy especial a las personas que nos están comentando, que son nuevas, bienvenidas y bienvenidos. Les quiero mandar un abrazo hasta Chile, hasta Uruguay, hasta Argentina, hasta todas partes de donde nos están viendo, nuevos, personas que se han unido a nuestra familia. Estoy muy agradecida y muy emocionada por eso. El día de hoy, no sé, Ángel está de descanso y creo que tiene planeado lavar el carro, bañar los perritos. Así es que más o menos eso es lo que sé que va a pasar en el video del día de hoy. Yo me voy a quedar aquí adentro con Maya un ratito, o porque Mayrani se siente un poquito mal de las encías, o tal vez la saque para que se distraiga un poco, no sé qué voy a hacer. Espero que el video del día de hoy les guste, así es que comencemos, vamos a ver qué nos tiene preparado Dios para el día de hoy. Giro está llorando porque Ángel se fue a comprar. Ya lo está esperando. ¿Por qué está llorando? ¿A quién está esperando ahí? ¿Dónde? ¿Por qué estaba llorando usted? ¿Mm? ¿Por qué es tan chillón usted? Si ya va a venir, fue a comprar y no lo puede llevar su papá. Ya va a venir papá por ahí, ya va a venir. Estabas llorando tú. Estaba llorando. Sí, lo vi. Todavía cuando llegué aquí estaba llorando. No le hablé porque iba a saltar. Anda, trae a tu daddy. Cuando salí todavía le estaba haciendo. Tan chulos. No te desesperes, hombre. Cuando estaba chiquito, hey, jugaban así. ¿Te acordás? Sí. Cuando estaban chiquitos. Mira, te voy a meter ahí. Te voy a guardar ahí. Oh my god, un perro ataca a mi esposo. Ya. Sí. Pero no te muerde, va. No. Chiro, cuidado. Es que creo que como se siente extraño que como no estoy aquí hasta ahora. Uh-huh. Oh, caroño. Ya está viejo, Chiro. Ya. ¡Hey! ¡Tú! ¡Ya! ¡Ya estuvo! Ya saben, a mi esposa no le gusta que yo agarre sus trapitos, pero con esto voy a secar el carro. Sí, voy a secarla, a ver si no es a tu mamá otra vez. Pues
pueden ver, aquí está mi hija acompañándome. Ya lavamos el carro, ¿verdad, May? Ya lavamos el carro, ¿verdad? Ok. Sí, ahorita vamos a bañar a los perritos. Sí, voy a bañar a los perritos, ¿ok? ¿Paso yo? Se puso el agua aquí, mira, hace cuánto no llueve. Una vez venimos acá, aquí es embajada. Entonces una vez nos estábamos tomando fotos con él y venimos con Mai. Vos creo que te tomaste una foto, yo te estaba tomando una foto a él. Y que suelta el coche y la Mai ya venía por acá y salí corriendo. Salí hecho una bala para agarrar a la Mailene. Ahorita aquí ya vamos caminando, pero yo ya me cansé. Lo bueno que tiene esta sombrillita, eso no es una sombrilla. Sí, tiene una sombrillita porque no es del sol. Ahí va la sombrillita. Está bien bonito este, se lo compramos desde cuándo se lo compramos. Desde que tenían. Desde. Desde. Sí, estaban aquí mis papás. Le vamos a enseñar aquí donde venimos a pescar. No. ¿Qué vamos a andar pescando si a este hombre no le gusta el pescado? No me gusta el pescado, no me gusta. No le gusta nada. Al zoológico hubiéramos. No me gusta nada. Al zoológico hubiéramos ido. Sí, más adelante. Vamos. Una familia en Las Vegas. No, una familia en Nueva York. Estaba comentando en el blog de ayer. Bueno, en uno de los blogs que no está de acuerdo. Bueno, Zulma estaba comentando que no está de acuerdo con los zoológicos. Igual que vos. Sí, no estoy de acuerdo. No me gusta el cautiverio, ¿verdad? Pero. Pero algunas personas como bueno, que. Bueno, yo tenemos 5 perros nosotros. Sí. ¿Qué? Los tenés en cautiverio. No porque son perros domesticados. Son perros para que de hogar, o sea. Tú no puedes tener, digamos, un león en tu casa porque no es domesticado, es un, a menos que lo hayas tenido de pequeño, pero tú sabes que es un animal salvaje. Oye, pero yo tenía una vecina que tenía un león. El perro se llamaba León. Nada, o sea, lo que quiero decir es que son, no son animales salvajes, no son silvestres, pues, son animales domésticos. Perro, gato. Pero a veces dicen unas personas. Es como yo te digo, a mí no me gustan los pájaros, no me gustan los aves. Que estén en cautiverio. ¿Por qué? Porque ellas quieren volar, quieren ir para otro lado, no sé, emigrar. Y en cambio, si las pones en una jaula, sí se miran bonito y todo, pero yo tuve un perico. Sí, hemos tenido pericos de esos verdes, de, ¿cómo se dice eso? ¿Pericos? ¿Loros? No, pero son de los verdes. ¿Racas? Tiene, no, tiene su como todas sus especies, pero dos de los que tuvimos llegaron ahí a la casa. Digamos de que llegaron lastimados. Yo y nunca ahí se tuve quedaron. De esos pericos. De esos pericos verdes nunca tuve. ¿Vos estás de acuerdo? Bueno, solo es. No sé. Mira, no sé por una parte porque fíjate, por ejemplo, en los zoológicos, lo que no estoy de acuerdo es que casi siempre están sedados los animales. Porque la mayoría de veces están medicados, ¿no? Para que no estén violentos. Porque, por ejemplo, la vez pasada que fuimos el oso estaba todo dormido. El tigre también estaba todo dormido. Sí, entonces, yo me imagino los gorilas, no, los gorilas despertaron, ¿de acuerdo? Estaban dormidos. Estaban dormidos también, pero pues sí, eso es lo que no. Pero es lógico que si los van a tener ahí, tienen que medicarlos. Pero sí, tienes razón, la verdad. Yo miré ese video y me puse a pensar que también
Tienes razón, Zuma. Tienes razón vos también. Me puse a pensar en vos cuando ella dijo que no se acuerda. Es libre cada persona. Hay personas que le gusta, está de acuerdo y es completamente respetable. Cada quien, su punto de vista. Claro. No me daña nada a mí. Claro. Respete para que lo solamente que me pone a mí en una votación y me dice, ¿está de acuerdo? No. Y ya. Mira, en El Salvador hay un video de un hombre que tiene un perico de su perro. Lo anda aquí. Él se sube al bus. Él se sube al bus y el perico se va volando. Nah. Hasta donde él llega. No. Ya, ahí lo vamos. Sigue el bus. Sigue el bus y va. Y donde se baja, ahí está el perico. ¡Huela! ¡Qué chivo! Ahí lo vamos a ver. ¡Qué chivo! ¡Qué bonito! Lo vamos a buscar para que vean que no es mentira. Vean, aquí sigue el lago. Y le vamos a poner ahí. Haciendo. Estamos cambiando la pintura. ¿Ya listas para dormir? Listas para ir a dormir, ¿verdad? Ha sido un día bien largo, bien agitado. Estamos listos para dormir ya. Gracias a Dios por haber terminado un día más. Estoy muy feliz de haber pasado otro tiempo más, otro día más de descanso con mi familia. Sí, así es. Y estamos muy agradecidos también por su apoyo. Así es. ¿Quieres pollo? Estamos muy agradecidos por su apoyo. Ya casi llegamos a los 700 suscriptores y eso nos hace muy felices a nosotros. Estamos a un pelito. A un pelito de llegar a los 700 suscriptores y no dudamos de que pronto llegaremos a mucho más. Sí. Y lo importante es que las personas que están uniendo se siente como que la buena vibra, ¿verdad? Sí, así como que por estamos los comentarios siendo una comunidad muy bonita. Sí, una familia muy bonita y estamos muy agradecidos por cada comentario que yo leo, que escriben allá, la mayoría son para mi esposa. Y me siento muy feliz de leer los comentarios hacia ella y pues gracias a todos por el apoyo, por compartir, por dar el like, por ver nuestros videos. Pero estamos más felices porque los hacemos felices a ustedes. Sí, porque pasamos un rato ameno ustedes y nosotros. Muchas gracias a todas las personas que están haciendo las recetas. Mano, está haciendo la receta la... Sí, la cuñada está haciendo la receta. También Titi hizo la lasaña. Así qué es bueno. Que nos manden ahí una foto. Ya para... me mandaron fotos. ¿Ya? La voy entonces a poner ahí la vamos a poner acá. Vamos a poner esa foto. Y para... si ustedes también, alguna otra persona hace receta, ya saben que pues, nos pueden seguir en Instagram y ahí nos pueden mandar las fotos. Manden las fotos y de lo que vean también. Acá. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Ya dijimos, va. No te vayas a ir sin dejar tu like. ¿Tu like? Tu sin compartir y compartiendo el video también con tus amistades también. Que no te dé pena. Ay, lo más que pueden hacer no es bloquearte. Bloquearte. A mí me bloquearon para andar. Sí, me bloquearon para andar mandando los videos a mí. Sí, pero es lo más que van a hacer. Nada. Sí, ayúdanos con eso y pues, no te olvides de suscribirte. Si no estás suscrito, suscríbete. No te vas a arrepentir. Así es. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. ¡Vamos!